El lugar, el centro, el epicentro de lo que queremos que sea una Navidad para todos, unas fiestas navideñas de las cuales muchas personas puedan disfrutar este año. Realmente, y por segundo año consecutivo, hemos abierto las puertas no solamente de la Casa de Correos, sino también de la Real Casa de Postas, y también con las actividades que se van a llevar a cabo en la Plaza de Pontejos, para que la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid se convierta en una parada obligada para cualquier persona, cualquier familia que quiera también en unas fechas tan señaladas poder disfrutar de la Navidad. Quiero reiterar realmente el agradecimiento a la Asociación de Belenistas de Madrid por el trabajo impresionante que habéis realizado. Son 9 meses de trabajo llevando a cabo cada una de las figuras de los monumentos que en este Belén se representan, y después de esos 9 meses de intenso trabajo, pues unos días que han sido verdaderamente de unas jornadas de más de 24 horas para poder llegar a la apertura hoy del Belén, que realmente es magnífico y lo van a poder ver todos ustedes. Un Belén que, como ha dicho el presidente de la asociación, tiene un motivo muy concreto, que es conmemorar el 300 aniversario del nacimiento de Carlos III, el que para muchos fue el mejor alcalde de Madrid, y que además pues representa algunos monumentos, algunos edificios que bien fueron iniciados o inaugurados durante su reinado, y todos ellos son edificios o monumentos verdaderamente emblemáticos de la ciudad de Madrid. El Palacio Real, la Puerta de Alcalá, la Cibeles, San Ginés, esta Real Casa de Correos en la cual estamos, que están todos ellos representados, además con un nivel de detalle y con una altura y una categoría pues verdaderamente impresionante. Vamos a poder tener oportunidad de disfrutar, y sobre todo van a poder tener oportunidad de disfrutar del mismo los miles de madrileños y de visitantes que sin duda alguna durante estas fiestas van a poder venir.